todavía algunos ecos de lo que trató luego de el video en el cual se ve que departen de manera, si no amistosa, por lo menos cercana, Rodrigo Vallejo Mora y Servando Gómez, alias La Tuta. La Procuraduría General de la República ha informado que Rodrigo Vallejo Mora ya se encuentra presentando declaración y seguramente en las próximas horas conoceremos cuál es su situación jurídica y la manera que la Procuraduría estará procediendo. Esto lo informaron ayer por la noche. Y la mañana del miércoles 30 de julio del año 2014, el secretario de Gobierno en la entidad, Jaime Darío Oseguera Méndez, dejó clara cuál es la posición de la administración que encabeza Salvador Jara Guerrero, de absoluto respeto a la ley. El gobierno de Michoacán siempre va a actuar de acuerdo con la ley, es lo que siempre vamos a hacer, es lo que ha dicho el gobernador y en cualquier tema lo seguiremos haciendo. Lacónicas pero certeras declaraciones respecto a este tema del secretario de gobierno, pues insistió del respeto a la ley y también del respaldo y del seguimiento puntual codo a codo que el gobierno de Michoacán estará dando al tema junto con la Procuraduría General de la República. Ayer hice un comentario puntual que hoy voy a ratificar. El Estado estará siempre respetando la acción de la Procuraduría General de la República y estaremos puestos para coadyuvar con que se lleven a cabo de la mejor manera cualquier tipo de consideraciones en este tema. Ahí está lo mencionado por Jaime Darío. Reacciones todavía de lo que ha ocurrido, de este vergonzoso incidente. Esto es Frecuencia Informativa Libre.